Esa bandota. Buenas tardes. Ve nomás. Peñita se llama aquí. Ay, güey. En el estado de Nayarit. Vamos aquí adelantito a cargar. Y de ahí fuga para la frontera. Ya se la saben, va. Esperando que anden al mil. Todos esos tramos los ampliaron. Les digo, yo pasé por aquí en el 2003, creo, la primera vez. Está un poquito más angostita que como está ahorita. En aquel entonces la pista llegaba, creo que hasta aquí, hasta Ruiz, si mal no recuerdo. El tramo de Caporeta todavía no estaba. El carril que tiene aire, eso es pinche madre. Ah, mendigo. Miren. ¡Ay, ya brincó otro! Oye. El club que va adelante lleva que papas, costales de arpillas de papas. Es un remolque de 48 pies por la altura que llevan las estiba. Fácil traer las 30 toneladas. O a lo mejor unas 28, pero no creo, es más que si le han de haber echado las 30.
hay unas ventilas de aluminio que son como de de 30 por 45 centímetros. Y hagan de cuenta que a las cajas secas, a los remolques secos, se les hace un agujero en la parte de enfrente y otro agujero en la caja. Y ya le atornillan la ventila. La ventila tiene, pues hace, tiene una paleta que se, que hace esto. Se abre y se cierra. Así para cuando toca cargar cebolla o papa, pues nomás las abres, ¿verdad? Y no así con la puerta abierta. Ya le empieza a hacer un poquito con más confianza. Que déjenme decirle que aquí no, no he visto esas ventilas yo aquí. Y esas, las conocí cuando andaba bajando del otro lado. Ah, el otro, estamos por el otro, anda. Vengan, si me invito.